11. Está ganando Bolivia 1-0. Hace un gol, Messi, amargo. Patón mira la zona de suplentes, buscando algún gesto hacia alguno de los colaboradores. A ver, no, por ahora no. También se está demostrando, más claro imposible, que no pueden más con la camiseta de selección, viejo. Le han dado todo, todo lo que tuvieron, no pudieron coronar, mala suerte. Otra cosa, mariposa. ¿Será que no llegamos al Mundial sino por antes? Chao, Rusia. Estamos en el horno. Picó al área Arce, lo persigue Roncaglia, se quedó, ganó Arce. Gol de Bolivia, mirá vos. Se viene Flores, cuidado, Flores, centro. Está habilitado Martins, gol. Gol de Bolivia. ¿Qué es lo que escribía acá? ¿Qué dice ahí? Es la hora de la rebeldía. Ahora estos muchachos se tienen que rebelar, poner un poco de agallas. Bienvenidos al programa éxito de la televisión argentina. Esto es el Capitista, 12 años. ¡Adelante, capitán! ¡Meto! ¡Meto! ¡Cancela! ¿Y ahora? ¡Yupi! ¿Yupi qué? ¿Yupi qué? Vos te levantás de la siesta. ¡Vamos, chicos! Vos te tiraste a dormir 5 horas. Acabas de venir, no sabes ni qué pasó. No, chicos, hay partidos que se ganan, otros que se pierden. No me vengas que hay cosas más importantes. Había que ganar. En Argentina no hay muchas cosas más importantes que el fútbol. Desde que llegamos, Nacho está encendido, chicos. Está deprimido, me gusta. Está mal Argentina. Me amarga que pierda Argentina. Pero me amarga de una manera, te juro. ¿Qué hacemos? ¿Con qué? ¿Con esa situación? Hay que amargarse. Yo me amargo. Hay que amargarse. Y cuando toco fondo de la amargura, tomo impulso. Adelanta la selección argentina. Ahí está. Bueno, así no se puede. Pregunta. Así no se puede. Para los amargados y deprimidos como Nacho Guano, en los 3.000 y pico de metros de altura de La Paz, ¿no era un resultado esperable este? Sí, pero estoy cansado. Esto arrancó al mediodía con la sanción a Messi. Es dramático. Cuatro fechas. Esto arrancó. Qué bien que viene la gestión de Tinelli, Casela. ¿Cómo llegar a Colombia? ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver el informe y quiero escuchar la voz de Leo Messi. No. ¡Hace un gol, Messi! ¡Amargo! Pero no habla con la prensa, Beto. Pero con Beto sí. Es mejor que hables con un socia. ¿Qué se te pone imitador? Y Titi, que es la voz autorizada del canal. Qué importante es tener un servicio de salud que se ajuste a lo que necesitamos. Desde 7 pesos con 60 por día, emergencia. A las mamás le da un pediatra a domicilio a cualquier hora, todo el año, noche y día. Los abuelos, tengan o no tengan obra social, pueden hacerse estudios o ver especialistas con turnos en pocos días. Es decir, cubierto el abuelo, cubierto a los chicos, para no tener que moverlos a una guardia si les pasa algo. Una cartilla de 2.000 médicos, turnos en pocos días. 50% de descuento en farmacias. ¿Qué más podés pedir? La promo de emergencias. Un chico con el abono gratis cada dos mayores. Acordate. 0810-998-8300. Emergencias. Somos parte de tu vida. ¿Sabés qué? Lo único que le faltaba a Leo Messi. ¿Qué? Que la verdad que es el único que rinde. Que lo acusen de haberse hecho suspender no. Para no ir a la altura. Una canallada. ¿Qué? Podemos pensar eso, Beto. La bola de plato tengo ya. ¿Eh? Ya tengo la bola de plato. Lo tengo pollé, Beto. No seas boca sucia que después te suspende cuatro fechas.